Hello, good evening, everyone. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Oh, welcome to your module two, guys. You did it. You did it. Yay. Excellent. Congratulations, everyone. Today is your first day in module two. Great. Great. So we are in a good path, right? Hello. All right, Wendy. Okay, please, eyes on the road. Okay. Welcome, everybody. Bienvenidos sean todos a su módulo 2. ¡Sí! ¡La hicimos! ¡Ya llegamos al primer día! ¡Yay! Así vea. ¡Ah! Todos felices, ¿sí? Este día es su primer día, ¿ok? Así que ahora vamos a entrarle con ganas. Tenemos muchas cosas que hacer este día. Comenzando por lo de siempre, ¿verdad? Ponernos de acuerdo. Nos tenemos que poner de acuerdo con los requerimientos de INSAFOR. ¿Ok? Voy a comenzar. Ok, Jonathan, good evening. Ok. Voy a comenzar por poner una presentación, ¿ok? ¿Qué es los requerimientos de INSAFOR? Vamos a discutirlos un poquito y necesito que todos le pongamos coco porque sabe más sabroso con coco, ¿verdad? Entonces necesitamos ponerle a esto sabor porque necesitamos responsabilidad, ¿verdad? Tanto de ustedes como de mi parte, ¿verdad? La responsabilidad es lo que va a hacer que caminemos sobre ruedas, ¿verdad? Y uno de los incentivos más grandes es pasar el curso, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues tenemos que ser responsables por eso. Bien, déjenme poner esta presentación ahorita, ¿ok? Solo déjenme compartir. Estoy dando chance que entren los demás, porque a medida voy avanzando con los requerimientos, vamos a entrar al asunto de los nombres y al asunto de attendance score, y otros detalles, ¿verdad? Okay. It's preparing. All right, people, here we are. This is how we start module two. Remember that the course name is English for Work Program, okay? El curso al que ustedes se han inscrito se llama Inglés para el Trabajo. Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Ahorita ustedes están empezando el módulo 2 de básicos o beginners o principiantes, ¿ok? My name is Carmen Beteta. Well, my full name is Carmen Idalia Beteta Molina, but I love to be called Carmen if you want, or Miss Beteta, or Teacher Carmen, or Teacher Beteta is okay, all right? That's me, okay? My name is Carmen Beteta, and I'm pleased to meet you all, okay? All right, so now I want to talk just a little
bit about me, all right? I will change into Spanish, all right? Mi licenciatura es en Relaciones Públicas y Comunicaciones, como mi primera carrera, ¿verdad? En la docencia ya llevo aproximadamente unos 15 años, porque empecé desde bien chiquita, ¿ok? Dando clases, por eso van a decir ustedes, uy, pero qué joven se ve. No, ¿verdad? Ok. Bien, tengo diplomados en mercadotecnia, en didácticas para todos los niveles de inglés. Tengo otros diferentes diplomados como administración para la pequeña empresa y la mediana empresa, ¿verdad? Y pues me he especializado mucho en la enseñanza en el siglo XXI y me gusta hacer el inglés divertido, me gusta que la clase sonría, ¿verdad? Y que no se sienta como una carga, sino que se sienta como un conocimiento easy going, fácil de manejar y llevar, ¿verdad? He tenido diferentes trabajos de docencia en diferentes universidades del país, ¿verdad? También he trabajado en el país de Guatemala, ¿verdad? También dando clases desde niveles, desde kinder hasta universitario, ¿verdad? Enseñando inglés y también en formación profesional, ¿verdad? He trabajado para la Universidad Pedagógica, en escuelas de idiomas como EduClase, con UCA he trabajado también en este mismo programa, ¿verdad? De inglés para el trabajo, y pues acá en inglés corporativo, ¿verdad? Me gusta también la fotografía, que es parte de mi carrera, ¿verdad? Ahorita no la ejerzo, pero sí tuve ese tiempo de docencia también, ¿verdad? Docencia de fotografía en UTEC. Okay, this is me, and I'm so glad to be your teacher. Okay, vamos a los requerimientos. Miren, INSA Form es estricto, ¿verdad? Estricto en el buen sentido de la palabra, porque si no hay orden, ustedes saben que en el caos, pues, no logramos los objetivos que necesitamos cumplir. Entonces, la primera cosa es que cuando ustedes se conecten, por favor, conéctense con su nombre completo. Su nombre completo tal como se han inscrito, ¿verdad? Tal como aparecen en su DUI, que es la base de la inscripción en INSA Form, ¿verdad? Su DUI, ese es el documento. Entonces, así tienen que poner. Si son dos nombres, dos apellidos, aunque se haya divorciado ayer, pero no ha cambiado su DUI, fue inscrita como de casada, ¿verdad? Y así, al igual, ¿verdad? Ustedes, los hombres, les sale todavía ahí casado, pero gracias a Dios no se les cambia el nombre, ¿verdad? No llevan el otro nombre, no tienen ese problema. Bien, ¿a qué me refiero con esto y por qué es sumamente importante? Porque puedo tener, por ejemplo, dos, vamos a decir Juan Pérez, ¿verdad? Pero uno es Juan Armando Pérez y el otro es Juan Manuel Pérez, pero solo se pone Juan Pérez. No sabemos cuál de los dos está detrás de esa cámara, máxime cuando está con datos y se le apaga la cámara, ¿verdad? No sabemos cuál de los dos está ahí. Entonces, por los homónimos es necesario y por auditorías, ¿verdad? Que su nombre completo aparezca ahí. Además, si usted es oyente, tiene que poner la palabra oyente, así, entre paréntesis, ¿ok? Cabalito después de su nombre, ¿ok? Vamos a ver ahorita todos cómo tienen su nombre. Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, solo tenemos Roberto Bonilla por ahí. Sí. Ok, vaya, miren, los que no se han podido o los que no pusieron su nombre completo, hagan solo un movimiento sobre su cuadrito donde usted aparece. Y le aparecen dos botones azules. En ese de los tres puntitos es un botón de menú.
abran ese, denle clic ahí y ahí le ponen renombrar o cambiar nombres en Spanish, cambiar nombre. Entonces ahí les va a dar la opción. Si usted está en el teléfono o está en una tablet, no lo va a poder hacer de esa manera, sino que tiene que irse a donde dice participantes. Ahí abajo donde dice participantes, usted le da clic y se pone sobre su nombre, sin dar clic ni nada. Solo se pone sobre su nombre y le van a aparecer los botones que le di. ¿Ok? ¿Sí se comprendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo cambiarlo? Ok. Jonathan Gómez, tengo también, solo con un nombre y un apellido. Bien, lo vamos a hacer otro ratito. Voy a seguir con los requerimientos. Es un requisito tener la cámara encendida durante toda la sesión, ¿verdad? Son 120 minutos los que hay que estar conectados en cada sesión, ¿verdad? Y debe de estar encendida su cámara también por razones de auditoría, ¿verdad? Que no sea otra persona el que se sienta, ¿verdad? Solo usted pone su nombre, se va y se siente otra persona, qué sé yo, cualquier cosa que pueda suceder o que pueda dar lugar a dudas. Así que se vea que es usted el que está ahí. Es una de las razones. La otra de las razones es porque constantemente estamos participando, ¿verdad? El asunto acá es participación activa. Participación activa es porque este es un curso online, pero no es a distancia, sino que es un curso presencial online. O sea, no estamos en el mismo cuarto, pero estamos en el mismo classroom virtual, ¿verdad? Bueno, hello, good evening, Silvia, welcome. Bien, la cámara debe estar encendida durante toda la sesión. Hay que minimizar el sonido ambiente lo más posible, ¿verdad? A veces pues tenemos situaciones de que nuestra familia es muy alegre, ¿verdad? A veces. Bueno, y los niños también, ustedes saben, es la única hora que nos ven llegar, ¿verdad? Entonces ellos quieren saber y ver que dónde está mamá, dónde está papá. Entonces hay que, miren, a los niños no me los vayan a regañar, por favor, ¿verdad? No los regañen, indíquenles desde ya, unos 3 días van a tardar, ¿verdad? Si les da algún problema, unos 3 días van a tardar en entender que ustedes tienen esta clase, pero explíquenles, por favor. De ahí, lo demás, pues ya ustedes saben, hay que correr y sentarse y conectarse, buscar la manera de que no haya sonido ambiente. Que sea interferencia, ¿verdad? Para los demás, máxime los que tenemos headset, a veces esa interferencia es hasta dolorosa, ¿verdad? Bien, la asistencia es al 100% de las clases, ¿verdad? Vuelvo a repetir, son 20 días, 120 minutos que vamos a estar acá. La clase es de las 8 a las 10, ¿verdad? A veces, pues sí, venimos cansados, no hemos cenado, etcétera. Pero si usted no se conecta, no le empieza a contar los minutos, ¿verdad? Usted dice, voy a cenar rapidito primero y después, no. Tenga paciencia, ¿verdad? Y se conecta nomás usted pueda. ¿Por qué? Porque le va a disminuir su porcentaje de asistencia y no queremos eso, ¿verdad? Miren, se entiende las emergencias, se entiende, claro que sí, pero no todos los días son emergencia, ¿verdad? Siempre usted avise cuando usted no pueda asistir por razones de emergencia, ¿verdad? O razones de trabajo donde no se puede evadir esa responsabilidad. Pero por favor comunique. Podemos llegar hasta quizá un 80%, ¿verdad? Pero no vaya a comenzar con faltar mañana, ¿verdad? Sino que vayan guardando esos minutos porque puede ser que ahí viene el huracán, ¿verdad? Que el internet se va, que cualquier cosa, la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, y póngale que ya estamos en la última semana y a usted le falta un poquito para llegar.
pero se le arruinó la laptop. Dios no quiera, ¿verdad? Dios no quiera que se le arruine, pero o sea, el device con que usted se conecta. Entonces no queremos tener contratiempos. Usted debe de ir ya desde ahorita, ir ganando ese porcentaje. No se toma solo cuando usted está ahí conectado y apagada la cámara, ¿verdad? Es válida su asistencia, que se conecte de inicio a fin y que diga presente, ¿verdad? Ya al decir presente, sabemos que usted está ahí. Bien, son tres ocasiones que vamos a tomar la asistencia y les pido esa colaboración, ¿verdad? Porque a veces, pues, nos tardamos un poquito más por aquel que no puso atención a su nombre, etcétera. Pero con lo que les voy a pedir colaboración es que me avisen a las 9, ¿ok? De, hey, teacher, please, roll calling, ¿verdad? Por favor. Y la última vez es 5 minutos para las 10. Bien. Como les digo, es válida al decir presente. Ok, Silvia, pero gracias por informarme. Ahora yo sé que usted tiene ese problema. Pero veo que lo tiene movido. En configuración, vale. Hágale aquí abajo donde está la camarita. Hay una flechita a la par. Una flechita. Dele ahí en la flechita. Y vaya a configuración de video. Ahí en configuración de video, usted póngale rotar. ¿Ok? Bueno, prueba y me avisa. Vamos a ver, las sesiones uno a uno son unas sesiones en donde ustedes pueden hacer sus consultas, ¿verdad? Sus dudas, ustedes pueden traer sus comentarios, pueden traer sus opiniones o sus ganas de seguir practicando algún tema, ¿verdad? Alguna cosa que estemos tratando o abordando. Son 10 minutos al finalizar. Claro, yo no le voy a decir que cabal en los 10 minutos, vaya, ya no me diga, no, al contrario, ¿verdad? Es necesario. Gracias a Dios no hay otra clase después, ¿verdad? Entonces tienen esa ventaja ustedes. Podemos pasarnos un poquitito más de los 10 minutos, pero hay que preparar nuestras preguntas para 10 minutos, ¿verdad? Bien, y por ahí tenemos permisos no disponibles, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que aunque usted reporte su ausencia, no se le puede contar como válidos esos minutos que usted se ausentó por cualquier razón de llegada tarde o algo así, no se puede tomar en cuenta porque la asistencia se hace válida por medio del sistema. Entonces, si no aparecen ahí sus minutos, el sistema no lo cuenta. Entonces, ante INSAFOR, esos minutos, aunque usted me los haya justificado, no hay manera de justificarlos, ¿verdad? Otra cosa, permiso no disponible, por eso vaya calculando usted, ¿verdad? Hasta dónde puede usted llegar al 80%, ¿verdad? Bien. ¿Preguntas hasta este momento? Ok, Silvia. Good. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Yes, teacher. Sí, sure. Okay. Bien, las tareas y las evaluaciones. Aquí se aprueba el curso con 80, ¿verdad? Se aprueba el curso. Pero obviamente, vean, nosotros vamos a trabajar por el 100. Vamos a tirar la flecha hasta el 100. ¿Cómo vamos a lograr eso? Trabajando en la plataforma exactamente después de cada clase o de cada video, hay una tarea. El programa se divide en 4 secciones. Entonces, por cada sección hay 5 tareas. Después de la segunda sección, ustedes tienen un examen intermedio que se llama midterm test, ¿ok? El midterm exam. Ese lo deben de haber realizado ustedes a conciencia, ¿verdad? Para el día viernes 11 de noviembre, ¿ok? Antes de la medianoche. No vaya a ser a las 11:59, ¿verdad? Usted busque hacerlo durante el día, ¿ok?
siempre por los apagones, ¿verdad? Bien, y tenemos el otro examen, que es el examen final después de la cuarta unidad. Y después de la cuarta unidad, usted va a realizar el día viernes 28 de noviembre, antes de la medianoche, ¿verdad? Hasta este momento ya tendrían que estar realizadas las 20 tareas, ¿verdad? Y el examen final, ¿ok? No quiere decir de que, bueno, ya hicimos la videoconferencia número uno, ok, entonces solo voy a hacer la tarea uno. No, si usted quiere adelantar, dele, bienvenido es, aquí usted adelante tareas, ¿verdad? Así usted va salvando también las situaciones que decimos que son fortuitas, ¿verdad? Aparte, le ayuda a usted para saber qué vamos a ver en la siguiente clase, ¿verdad? Y se pone así como más aguja, ¿verdad? Bien. Cada vez que usted le da submit a la tarea, cada vez que usted le da submit a la tarea, sube la nota y la última vez que usted le dio submit, esa es la última nota que le va a quedar. Por ejemplo, yo hice la tarea 1 ahora y no la terminé bien o me equivoqué en una y así la subí, ¿verdad? Por subirla. Pero mañana la voy a arreglar y voy a llegar hasta el 100, ¿verdad? Y le vuelvo a dar submit. No hay ningún problema. Usted la puede hacer una y otra vez a modo que usted repase, ¿verdad? Y practique. El manual lo encuentran en la plataforma, ¿verdad? Aquí no utilizamos materiales de terceros en ninguna sesión, no podemos proyectar acá porque esto se sube a YouTube. Entonces, como se sube a YouTube, hay copyrights. Entonces, hay cosas que probablemente les presentemos nosotros porque son libres, ¿verdad? De esos derechos y que sí se puedan utilizar, pero en su mayoría y en su 98%, ¿verdad? Son de nuestra autoría y autoría de INSAFOR, ¿verdad? Bien. La plataforma ya la conocen, gracias a Dios ya estuvieron en un módulo anterior. ¿Estuvieron todos acá en el módulo 1 o alguien hizo módulo 1 en otro lugar? Todos, ¿verdad? Todos venimos de módulo 1 o estamos empezando en este módulo, algunos. Sí, ya estoy empezando ahí, teacher. Ok, great. Okay. Me too, teacher. Great. Entonces, miren, para ustedes que están comenzando, esta es la plataforma que vamos a utilizar, que es Zoom, ¿verdad? Acá, pues, ustedes manejan su micrófono que está abajo, ¿verdad? En el menú donde dice silenciar, ¿verdad? En otros dice mute, los que lo tienen configurado en inglés, ¿verdad? Y también tenemos la camarita. Usted puede. Precisamente va a pasar alguien por atrás, ¿verdad? Que esté en situaciones que no queremos mostrar. Entonces, detenemos el video, ¿verdad? Y desaparecemos y queda en negro. Luego abrimos nuestro video y estamos ahí. Silenciamos. Y entonces seguimos, ¿verdad? Lo volvemos a activar el micrófono, ¿ok? Bien, aparte de todo eso, aquí hay un chat donde vamos a poder nosotros enviarnos mensajes. Podemos también realizar preguntas, ¿verdad? Para estar activos. Por ahí tenemos ahorita ya 8 mensajes, ¿verdad? Y está muy bien. Por ahí mirábamos algunos, ¿verdad? Ahí usted puede ir poniendo sus dudas. Tenemos los breakout rooms, que son unos salones virtuales que se abren para trabajar en grupo y practicar speaking, mostly. Más que todo, speaking, ¿verdad? Podemos también trabajar gramática en algún momento y trabajamos el manual también en esos breakout rooms en grupo, ¿verdad? Cuando están en el breakout room, hay un botoncito por ahí, ¿verdad?
para pedir ayuda, para llamar al teacher. Entonces ustedes le ponen ahí ask for help y ahí yo llego ahí a resolverles alguna duda que ustedes tengan, ¿verdad? Ok. ¿Hay alguna pregunta acerca de los requerimientos? ¿Cuántos minutos nos debemos quedar conectados? 120. Exactly. Exactly. Okay, y son 20 días, ¿verdad? Del curso. Y como son 20 días, tenemos un asueto, ¿verdad? Por ahí, que nos cayó en medio. No porque hubiéramos terminado cabal un día viernes, pero vamos a terminar un día lunes, ¿verdad? Cada viernes tienen que estar subidas todas las evaluaciones. Acuérdense de eso, ¿verdad? Todas las tareas. Bien. ¿Han podido accesar todos a la plataforma? Yes, teacher. Okay. Yes. ¿Alguien ha tenido alguna situación, problema, issue? Vamos bien, ¿verdad? Okay. Then please allow me to do the roll calling, all right? Just one second. Okay, here we are. Please turn your cameras on and stay present or stay here when you listen to your name or when I call your name, right? Edwin Salvador Hernández Márquez. Eric Gerardo Rosa López. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Welcome. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present, teacher. Okay, welcome. It says Griselda, ¿verdad? Sí. Okay, Griselda. Hágame un favor, ahí en su video, ¿sí?, donde usted aparece, póngase, usted está en computadora o está en otro dispositivo. En computadora. Vaya, entonces mueva su mouse y por ahí le aparecen dos botones en su parte del video, okay, en su cuadrito. Ajá. Uno tiene tres puntitos. Okay. Dele clic ahí y ahí dice cambiar nombre. Okay. Ajá. Ahí me pone su nombre completo, por favor. Bueno. Ok. Ahora ya sé que le gusta que le digan Grisel. Ok. Bien, ajá. Bien, vamos a ver. Guillermo Antonio Hernández Coto. Thank you, Griselda. Guillermo Antonio. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Por ahí la Irma. Ok, muy bien, gracias. No estaba Guillermo, ¿verdad? Yeah. Irving Francisco Peraza Herrera. Present.
Okay, thank you. Ivette Elvira Aquino Peña. Present. Okay. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present, sir. All right. Jorge Alberto López Orellana. Present, teacher. Okay. Carla, I have a problem on the camera, teacher. Seriously? Broken. Oh, all right. All right. Carla Maria Ramirez Rivera. Present, teacher. Okay, good. Carla Yamilet Rubio García. Carla Yamilet. Catherine, ahí sí me agarraron en curva. Vamos a ver. Brigitte Meléndez. ¿Sí? Present, teacher. Ok, yes. Bueno, bueno. No hallaba cómo pronunciarlo. Ok. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Ok. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present, teacher. Ok, good. A ver, vamos a ver, tenemos por acá a Silvia Estela Molina de Arias. Present, teacher. Ok, muchas gracias, Silvia. Yo la tengo acá como Molina de Arias. Si me hace favor, ahí también cambia su nombre donde dice en los tres puntitos, ahí dice cambiar nombre. Ajá. Para que me ponga el apellido que falta. Perfecto, bueno. Ok, thank you. Vanessa Victoria Reyes Mengíbar. Present. Ok. Wendy Abigail Ángel Salas. Wendy Abigail Ángel Salas. Present, teacher. Ok. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Present, teacher. Okay. Wait to see you. Where are you? Okay, Jonathan. ¿Usted está de computadora o está de otro device? Jonathan. Móvil. Vaya, entonces váyase donde dice participantes. Móvil. Uh-huh. Vaya donde dice participantes, dele clic ahí y sobre su nombre pasa, ajá, pase su dedo sobre su nombre y ahí le va a aparecer para cambiar ahí su nombre y ponerlo completo, por favor. Sí. Ok, y veo que usted lo escribe con okay. J, ¿verdad? Con J, yo lo tengo con Y. Ok, vamos a ver. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. All right, thank you. Uh-huh. Okay, Zuleima, where are you? I can't. Ah, there you are. All right. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Good. Thank you, Jonathan. Álvaro Ernesto González Cruz. Álvaro Ernesto González Cruz. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Ok, Romeo, thank you. Sí me le puso oyente, ¿verdad? Ok. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Wow, imagínense, hablando de los homónimos, ¿verdad? Tenemos a Jonathan Pérez y otro Jonathan Pérez. Tengo Jonathan Alexander. Ok, sí, estábamos correcto con usted, Jonathan. Ahora tengo Jonathan Alfonso Calles Pérez. ¿Está por ahí? No se ha conectado, ¿verdad? Ok, bien. Estas son cosas muy importantes. Les agradezco su paciencia.
Okay, people. ¿Alguien que no mencioné? ¿Estábamos todos en la lista? ¿Sí? Okay. Great. Bien, entonces comencemos, ¿verdad? Ya rato comenzamos, teacher, digan ustedes. Okay, here we go. There is some vocabulary that I want to share with you, all right? I want to share with you because we want to practice English in every moment possible, okay? And in every possible moment, it's really important for us to practice speaking and also listening. But the first part in this class is to learn some online classroom vocabulary, okay? Vamos a aprender un poquito de vocabulario para el salón, okay? Que ustedes, para que empiecen ya a decir las cosas tal como se llaman, ¿verdad? En inglés. Okay, bien, vamos a empezar entonces viendo esto. Solo para seguir poniéndonos de acuerdo, ¿verdad? A ver. Tenemos estas dos preguntitas que podemos usar cuando necesitamos que la teacher o algún compañero ya allá en el breakout room le pueda ayudar, ¿verdad? Entonces usted le dice, mira, ¿y cómo se dice ventana en inglés vos? Entonces eso lo vamos a decir así como está acá. How do you say ventana in English, right? How do you say ventana in English, all right? Vamos a ver. Y si quiero saber cómo se dice una palabra en español, una que está en inglés, en español, voy a decir esta segunda pregunta. How do you say window in Spanish? All right? How do you say window in Spanish? Okay, ¿ya conocían esta pregunta? Okay, vamos yes, a ver. Thank you. Ok, vamos a escuchar a Zuleima. Vamos a ver, Zuleima le va a preguntar a Marco Rubén. Le va a preguntar la primera. How do you say ventana in English, Marco? ¿Cómo lo respondería, Marco? No está aquí la respuesta. Vamos a ver. ¿Cómo respondería si alguien le pregunta a usted, y mira, ¿y cómo se dice ventana en inglés, po? Windows. Yes. Good, Marco. Excellent. Excellent. You say window. Excellent. A ver, Marco, pregúntele la siguiente a Irma. Perdón, dije, estoy un poco malo. De salud. All right. Sería, how do you say window in Spanish? ¿Cómo lo respondería usted, Irma? Solo la palabra. Eso, yes. Solo la palabra, ¿verdad? Perfecto. Ventana. Yes. Uh-huh. How do you say ventana in English? Well, we say window, right? How do you say window in Spanish? Ventana. ¿Ok? Estas son las dos preguntas que vamos a utilizar para no decir, mire, teacher, ¿y cómo se dice? No, vamos a decir, how do you say, decimos la palabra y decimos en el idioma que lo estamos preguntando, ya sea English or Spanish. ¿Ok? La siguiente es esta. Cuando usted quiere hacer una pregunta, me puede decir, teacher, I have a question. Y le puse ahí, ta, 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 ¿ok? Porque a veces todavía no sabemos formular la pregunta en inglés, ¿verdad? Entonces yo no voy a forzar que me haga la pregunta completa en inglés, pero sí que me diga, I have a question, ¿ok? I have a question. ¿Cómo vamos a decir?
I have a question. Good. I have a question. Good. Y si usted quiere que la teacher repita algo que usted no entendió o quizás algo que se le pasó por alto, can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Can you repeat that? Exactly. Can you repeat that, please? Okay. A ver, ahora quiero oírlos a ustedes diciendo esa pregunta. Can you repeat that, please? Can you repeat that? Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Okay. Ahí usted me está diciendo, ¿me lo puede repetir, por favor? Okay. So, can you repeat that, please? Vamos a ver la siguiente. Para, digamos, usted va al breakout room, esa es una de las cuestiones que debemos tratar y procurar usar todo el vocabulario que ya conocemos. A veces ya sabemos los números y no decimos, ¿verdad? Decimos, mire, la uno decimos, no. Digamos, number one, ¿ok? Entonces ahí usted le puede decir a su compañero, what is the answer to question number four, for example? Okay. What is the answer to question number 10? Okay. Y si usted quiere preguntar en qué página del manual vamos, usted va a decir, what page are we in? What page are we in? Okay. Que yo no sé en qué página vamos. Entonces usted pregunta, what page are we in? Okay. ¿Cómo vamos a decir si no sabe la página? Please moment, teacher, in the present, en la página que está. Okay. Dame un segundo. All right. A ver cómo vamos a decir en qué página del manual vamos. What page are we in? Excellent. Is it okay now? Is it okay? Yes. All right. May I move forward? All right. Here we go. Si por alguna razón, okay, no problem. Si por alguna razón Zoom lo sacó, así decimos, es que fíjate que Zoom me sacó, teacher. Entonces usted va a decir cuando regresa, I'm sorry, I got disconnected. I'm sorry, I got disconnected. Okay? I'm sorry, I got disconnected. A veces solo entran y no sé si escucharon la instrucción anterior, ¿verdad? Entonces le digo, vaya, diga usted. Y se queda así como, y se queda que no sabe cómo decirme que se había desconectado y no oyó la instrucción. Entonces usted va a decir, I'm sorry, teacher, I got disconnected, ¿verdad? Hey, pero no lo va a usar como excusa, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces. Eso sí se desconecta, Zoom lo saca, etcétera. Bien, y si usted quiere chequear a ver si lo estamos escuchando bien, porque usted siente que tiene un problema de sonido, de audio, entonces usted puede preguntarnos, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Y tenemos esta otra frase para el que va a contestar, ¿verdad? Si lo oímos, le decimos, yes, ¿verdad? Y si no lo oímos, le decimos, you're muted, ¿verdad? En español sería, estás muteado, ¿verdad? Pero no, sería, estás en silencio, tenés el micrófono apagado, you're muted, ¿ok? ¿Vamos bien hasta aquí?
Yes. Yes, teacher. Is there any question so far? ¿Alguna pregunta? No, teacher. All right. Aquí tenemos algunas frases que van a escuchar bastante, ¿verdad? Por ejemplo, la teacher constantemente les va a decir, do and submit your homework. Do and submit your homework. It means, vayan a hacer la tarea y la suben, ¿verdad? Do and submit your homework. Vamos a ver la siguiente. Turn on your camera. Turn on your camera. La siguiente es cuando yo voy a pasar la lista, les voy a decir. Si es al principio, normalmente digo, let's start with roll call. Okay, let's start with roll call. Esto significa take the attendance. Okay, take the attendance. Y luego, durante la clase, yo voy a decir, I'm taking the attendance. Please get ready, everybody. Okay. Y les voy a solicitar diciéndoles, please say present when I call your name. Okay. Say present when I call your name. O sea, diga presente cuando oiga su nombre, ¿verdad? Cuando le pido que lea algo que está en la pantalla, yo le digo, please read, please read. Okay. Y si le pregunto que si tiene preguntas, yo le digo, do you have any question? Do you have any question? O les puedo preguntar, is there any question? Is there any question? Si no tienen ninguna pregunta, les voy a dar la última. Ya este es un bonus, ¿verdad? Ah, vamos con el bonus que se lo ganaron muy bien. Vamos a ver. Entonces sería así. Ustedes van a decir, este ya lo han de haber escuchado. So far, so good. ¿Ok? Cuando no hay preguntas, podemos decir, so far, so good. ¿Ok? So far, so good. ¿Cómo vamos a decir si no tenemos preguntas? So far, so good. So far, so good. Ok. Bien. Entonces hablemos de ya el inicio, ¿verdad? De el manual. Ok. En nuestro manual, perdón, está dividido, lo tenemos dividido en 4 unidades. Ok. Estas son las 4 unidades que vamos a estudiar. La unidad número 1 es Work Related Events. Work Related Events. Tenemos la unidad 2. Aquí en esta vamos a ver el presente simple, actividades, rutinas, etc. Unit 2, Ongoing Activities at the Workplace. Aquí ya vamos a empezar a utilizar los ING verb form, ¿ok? Para eventos ya estipulados o vamos a aprender fechas, vamos a aprender time expressions también, vamos a aprender cómo decir las cosas que nosotros tenemos en programa hacer y con qué frecuencia las hacemos, ¿verdad? Luego tenemos en Unit 3, Schedule Events at the Workplace. Ahí lo que vamos a ver precisamente son eso, schedules, ¿verdad? Ahí vamos a hablar de horarios, ¿verdad? Y luego en la unidad 4 vamos a aprender en tech support, vamos a aprender how to report a problem, okay? How to report a problem related with technological devices, all right? Or any kind of technological thing. Cualquier cosa relacionado a tecnología, vamos a aprender a reportar, ok, en la unidad 4. Ok, then, ya casi llegamos. El objetivo general de este curso, de general objective, is participants will develop competencies that will allow them to describe activities and events at the workplace and face-to-face and telephone conversations with others and work situations. All right, what's the most important part here? We are learning to describe activities, okay?
En esto nos va a llevar casi todo el curso. To describe activities and events, all right, at the workplace. There are conversations by phone, by text, by email, okay? We can communicate any way, right? So we are going to try to learn at least face-to-face and telephone, all right? Conversation. All right then, let's start with unit one. Unit one is work-related events. And the objective for tonight, el objetivo de la clase de hoy. Okay, the class objective. Class objective. Yes, class objective. Okay. Participants will be able to express things that they do in their daily routine use as in their workplace and in her everyday life using simple present statement. Very good, very good. Thank you very much. All right, just allow me to see here. Okay, this is the objective for today's class, okay? But as a manner of warm up, okay? Coming back to class, right? We want to ask this question. All right. What's your name? What do you do? Where do you work? Okay. Do you know these questions? How to answer these questions? A ver. A volunteer. Who wants to be the volunteer? Say your name, please. All right, Irma. Thank you. Okay, I will ask these three questions to you, all right? And you are going to answer, all right? So, number one, what's your name? My name is Irma El Tránsito Alegría Martínez. Very good. What do you do? Me perdí. Your profession or occupation? I am. Bueno, es que no, siempre me ha costado decirlo. Soy jefa de compras. Okay. So you are the purchasing manager. Okay. Yes. Okay, purchasing manager. Very good. Mm-hmm. Okay, I am the purchasing manager. Okay. The purchasing manager. Ajá, ah. Se lo voy a escribir acá. Okay. Sí. Purchasing manager. Purchasing. Ah, okay. Yeah. Purchasing manager. Where do you work? I work Pastelería Antonis. Very good. Okay, aquí acordémonos de poner I'm. Le vamos a poner the porque solo es su puesto de trabajo que se llama así, ¿verdad? Okay, no hay dos, no hay tres. No. Okay, only you. All right. Then we can answer here. I work at Pastelería Antoni, right? Like this. Okay. Yes. Very good. A veces queremos traducir los nombres de las compañías, ¿verdad? Y a veces suena bien, a veces queda bien. Pero en general hay que mantener el nombre de la compañía en su lenguaje original, ¿verdad? En su idioma original. Ok, entonces, aquí vamos a poner nuestro nombre. Quizás lo vamos a empezar a decir así, miren. Voy a poner el mío primero. Ah, perdón, I'm Irma, ¿verdad? Okay. I'm Irma. Y normalmente se presenta como usted, como su nombre de pila. Irma Alegría. Okay.
I'm Irma Alegría. There you are. Mm-hmm. Yes. Entonces, vamos a empezar a hacer estas preguntas, ¿ok? Vamos a empezar a hacer estas preguntas. Vamos a ir al breakout room solo 2 minutitos, ¿ok? Hacernos estas preguntas. Y cuando regresemos, usted presenta a su compañero con quien trabajó, ¿ok? ¿Se entiende? Ustedes se van a hacer estas preguntas. Pero cuando regresemos, usted me va a presentar a su compañero, ¿ok? Bien. Yes, teacher. Vámonos entonces. Solo 2 minutitos y regresamos todos, ¿ok? I will stop sharing. Okay, Jonathan, please join your room. Váyanse a su grupo. Por ahí abajo, en el menú, va a encontrar donde dice sala para grupos pequeños y a usted le toca en la sala 4. Wendy. Wendy? Okay. Okay, Wendy. No problem. Yvette, aquí no, she's Irma Alegría. She's Irma Alegría, ¿sí? Mm-hmm. What do you do? Igual, she's his. I day, fusion, ¿cómo es? Check the chat, check the chat. I day, washing manager. Hair. Name Marco García. His name is Marco. Yes. And Irma, she's Irma Alegría. Ajá, o puede decir her name is. Ah, her name también. Yes. Ajá. Her name is Irma Alegría. Y el de Marco, his name is Marco García. Ajá, así, his name. Así ajá. Ajá. Okay. Okay, thank you. Usted también sería Here her is name. Name.
Her name. Ah, okay. Her, así, miren. Her name. Her name. Her name. Ajá, y el de Marco para. Es his name. His name. Yes. Uh-huh. Her his name. Name is. Ah, okay. She no. She's name no. No, no, no. Ahí entonces tendría okay. que decir si lo, pero no nos confundamos. Usemos esta forma ahorita. Ajá, ajá. Ajá. Sí, porque si le digo la, bueno, se la voy a decir, pero es así. Mire, ahí no usamos name. Ahí solo diríamos she is Irma. Dale. Ah, okay. Mm. Okay. Ah, okay. Es como una respuesta corta. Sí y no, sí y no, porque okay. en este caso es una oración completa, es una oración ajá. completa, entonces una respuesta corta solo es cuando decimos yes she is, ¿verdad? Pero aquí es una oración completa. Okay. Y es algo, no tan general, sino que algo específico. Exactly. Porque she is, o sea, ella es. Ella es, ajá, exactly. Ah, ok, entonces her name is Irma. Ok, thank you, teacher. Good. Okay. Okay. Thank you. Second, Marco. What did you do? What did you do? Marco. Mario service. No, no, no le escucho. I'm sorry, you are alone, right? Someone got disconnected, that's why. But now I will send, okay, vámonos a la sala principal. Let's go to the main room, all right? Y vamos a hacer su práctica allá, okay? ¿Cómo me salgo de aquí? Póngale abajo donde dice salir de la sala para grupos pequeños. Hi, teacher. Hello, Jonathan. Are you home yet? Perdón, pero se me había desconectado. No sé si... Oh, okay. Pero ya llegó a la casa. Sí, o sea, estoy en la casa, pero teníamos la recepción. Oh, okay. Bien, vámonos a la sala principal. Vámonos a la sala okay. principal porque ya están todos llegando ahí. Ahí hacemos su práctica, okay? Okay. All right. Bueno, creo que ya la hice con la que estaba. No sé si... Ah, ok, bien, vámonos para allá, vamos a ver. No, lo que pasa es que le dieron que 2 minutos. Por eso tú solo le decís. Yes, please, tell me, you're muted, teacher. Okay, you're muted. Okay, thank you very much. Thank you very much. Como siempre, la primera clase pues nos da un poquito de problema el breakout room. Algunos no lograron hacer su práctica. What do you do and where you work? Okay, entonces vamos a comenzar ahorita. Por medio de la lista de los grupos, right? So the first group was compound by Irma, Yvette, and Marco, okay? Vamos a ver, entonces le decimos ahí, a ver, Irma, ¿a quién me va a presentar usted? A Marcos. Okay. Yes.
His name Marcos García. What do you do? He is there various services. Where do you work? Ahí sí me quedé, ya no le pude preguntar. Okay, with a very big smile, Marco, where do you work? I work in university technology. Oh, and now tech. Good, 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 okay. Ahí digamos universidad tecnológica, ¿verdad? Porque es su idioma original, okay. Bien, vamos a ver, next. Marco presenta a su compañera que sería Ivette, ¿verdad? Ok. What's your name? Her name is Ivette Aquino. What do you do? She is Ivette, head of grade. Y quiero ver, de ahí no alcancé a preguntarle dónde trabajaba ella. Okay, where do you work, Yvette? Inversiones Dromed. I'm sorry. Inversiones Dromed. Oh, all right, now I get it. Thank you very much. So I say I work at, y digo el nombre de la compañía. Sí, puedo decir también I work at a bank, I work at a union, I work at, la clase de compañía también puedo decir at. Ahora, in, voy a decir el rubro, ¿verdad? En el que yo estoy, ¿ok? Vamos a ver, entonces sería I work at y el nombre de la compañía para todos, ¿ok? Vale, vamos a ver entonces el siguiente grupo sería Jorge en Romeo. Who's your classmate? Okay, tell us about your classmate. Okay, his name is Romeo Ernesto. He worked sales manager at Mundo de Repuestos Sonsonate. Very nice. Now, please, who was your classmate? Who's your classmate? Jorge? Jorge was the one who was talking. Romeo, who's your classmate? What's your name? Jorge Alberto Lopez Orellana. What do you do? No le entendí la otra palabra, pero coming computer? Computer? Okay. Where do you work? Worry in Banco Cuscatlán. All right, very good. Thank you very much. Bye. Para todos los que vamos a seguir, aquí en el chat vamos a poner. Aquí en el chat vamos a poner ahorita, ya en orden, cómo presentamos a una tercera persona. Vale, va a poner ahí. Si es hombre, va a decir. Puede decir he is o puede decir his name is y dice el nombre. Si es mujer, okay, va a decir her name is. Okay? Bien. Vamos a decir he works at o she works at. Okay? Y dice el nombre de la compañía, ¿verdad? Y luego va a decir, he is, y va a decir la profesión o la ocupación. ¿Ok? Puede ser, he is an accountant. He is a manager. He is a supervisor. O puede ser, she is, ¿verdad? A manager. She is a supervisor. She is a teacher, she is a doctor, all right? Bien, puede ser así, ¿verdad? Y dice la ocupación y... Vale, vamos a ver entonces. El siguiente grupo sería, ya siguiendo ese orden, Edwin y Javier.
Tell us about your classmate, Javier. Hello, teacher. My partner was Edwin Hernandez. She works at Campus Tigo in Tuscany, and he is a supervisor. Okay, he is. He. Okay. Sorry. Mm-hmm. Yes. Only that. Very good, very good. Now, what about your classmate, Edwin? Tell us about your classmate. Good night. His name is Javier Ernesto Valle. He works at in the aduana. He is in analyst of the aduana, me dijo el nomás. Okay. Aduana en English, en todo caso, no es el nombre, bien, es nombre propio porque es una institución, ¿verdad?, del Estado, pero, y hay privada también, hay áreas privadas, pero aduana y todo ese servicio es customs, ¿ok? He works, yeah, in customs, ajá, yeah. Y, perdón. Ajá. Y a la hora de decir... Analista, porque yo también una palabra de que también estamos viendo de cómo se podría decir. Analyst. Ajá, si es un programador analista, si es un, ¿cómo se llaman los otros? Hay programador, hay técnico analista, hay otros tipos de profesiones. Te pone primero, por ejemplo, analyst programmer o programmer analyst, ok. Puede ser también analyst o technician, ok. Analyst technician, o puede ser, por ejemplo, es de computadoras. Perdón, yo le decía a él, no sé, lo hice. Ok. Logistics. No sé. Pero logistics es no está solo para el área, o sea, eso ya es para todo el sistema, ¿verdad? De movimiento de las mercaderías, de todo lo que está pasando, logística, digamos, transportation, and I don't know, the warehouses, and all of that. Pero si es un analista del sistema de computación, tiene que ser algo relacionado con computing or computers analyst. All right? Okay. Uh-huh. Era Javier, ¿verdad? Javier, ¿es relacionado a computadoras? Ambos, teacher, porque digamos los sistemas de información en los sistemas de la aduana, por así decirlo. Okay, it's like operations. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Correcto. Entonces sí está bien, logistic operations. Uh-huh. Ajá, por eso le decía yo a él eso, porque él me decía de que tiene que ver en lo que mandan y no es piloto. Por eso le decía a él de que no sé si cuál es la palabra. Operations is okay. Operations. Uh-huh. Logistics operation. Very good. Excellent, Edwin. Very good. Good thinking. Okay, people. Solo nos faltan unos poquitos. Vamos a ver. Room 4 was Daniela and Jonathan. A ver. Hi, teacher. Hi, Daniela. Tell me about your classmate. His name is Jonathan. He worked at package. Mm-hmm. And he is services and empaque. Okay, packaging services. Yes. Okay. Mm-hmm. Okay.
What was the company name? This services package. Eso es lo que le entendí. All right. Jonathan, tell us about your classmate. Hola. Hello. Her name is Daniela. No work, ella no trabaja. Student in a university. Very good. Mm-hmm. Okay. No me acuerdo. Lo que no me acuerdo qué carrera es la que me di. Okay, she studies. ¿Qué estudia usted, Daniela? What do you study? Licenciatura en mercadotecnia y publicidad. Okay, marketing and advertising. Okay, marketing and advertising. Advertising. Mm-hmm. All right, very good, very good. It's a bachelor. That's a BA. Okay, en inglés hay muchas divisiones muy diferentes a las licenciaturas de nosotros. A nosotros es bien fácil, ya estamos acostumbrados a decir licenciatura, luego viene el... la maestría, luego viene el doctorado, ¿verdad? Pero allá sería un BA, un pre-grad, right? Pre-graduate. Eso sería, en este caso, Daniela. ¿Ok? Bachelor. A ver, thank you very much, guys. You did a very good job. You did a very good job. All right. A ver, ¿quién nos falta y nos quiere hablar de su compañero? Porque tengo algunos que estaban solos por acá. Vamos a ver, le vamos a preguntar a... Ah, no, tenemos la sala de Griselda, perdón, de Grisel y de Irving. Pudieron trabajar, ¿verdad? Ok. Tell us about your classmate then. Ok. Her name is Griselda Alfaro. He wore us... UPS. She works. She works. She works at UPS. UPS. SCS UPS. Uh-huh. Okay. He's customer service. Customer service. Y también me dijo que, bueno, does he, she does in her work, organize the bills, they make report, takes orders. All right. Okay. Uh-huh. Yeah, good. Very good, Irving. What about you, Grace? Tell us about your classmate, Grace. His name is Irving Francisco Peraza Herrera. He worked at Importadora Ramirez. He is truck driver. All right. He is a truck driver. Very good. Thank you very much. Bien, a ver, tenemos por acá que no pudieron trabajar por situaciones de la red. A ver, tengo a... Wendy, ¿verdad? Dígame, Carla. Nosotros sí trabajamos, teacher, con Zuleima. Ok, please, please, porque no las tengo acá, las tengo fuera de la lista del... No sé por qué me aparecen afuera de la lista del grupo. Ok. No, pero sí lo hicimos y rápido. Ok, please. Yeah, I saw you in the main room. That is why I think they couldn't work, maybe. That is what I thought. Ok, then, go ahead, please. Right. Her name is Zuleima Chicas. She is assistant credit. And she worked at Inversiones Drumming. All right, very good. Now, what about your classmate, Zuleima? Her name is Carla Ramirez. She works at Fadi Bever SASB. She is a nurse. Okay, a nurse, very good. Okay, interesting. All right. A ver, entonces vamos a ver... a ver. Silvia,
Dígame, Silvia. Tell me. Teacher, sí pude trabajar con mi compañera. Okay, please. She's name is Erika Beatriz Reyes. She worked at a gas station, Puma Energy. She's a professional accountant. Okay, very good, very good. Ahora lo vamos a tratar de hacerlo sujeto, verbo y complemento. Vale, vamos a decir entonces, Silvia, ¿se me fue Silvia? No, ahí está. No, okay. Uh-huh. Entonces vamos a decir, she is, y me dice el nombre. Vamos a ver, she is, y el nombre. Vamos a ver. Uh-huh. She is Erika Beatriz. Exactly. Uh-huh. She worked at gas station, Puma Energy. Very good. Y ahora la profesión sería, she is an accountant. Very good. Mm-hmm. Siempre acordémonos todos, esto es importante. Hay que, cuando a veces se han fijado que nos quedamos en blanco y lo queremos decir, pero entonces ordenemos la mente y pongamos sujeto al principio, de quién estoy hablando, ¿verdad? She, he, you, we, they, ok, eso siempre, vámonos al principio, ok, she, luego el verbo, o la acción, is, ella es, right, she is, y luego el complemento, ok, she is, ya me dio el orden, ¿verdad? Ok, vamos a ver, su compañera Silvia, no la tengo con usted, por eso es, acá. Was it Wendy? Hello. Oh, okay, Erika. Good. Her name is Silvia Molina. She is technical engineer mechanic. She works at Taller Small Truck. All right. Very good. Very good. Vamos a ver. Tengo... Es que fíjense que ellas me parecían separadas, por eso es que estoy con ese problema, discúlpenme. Solo me queda Wendy Abigail, que estaba de oyente, ¿verdad? ¿Ya pasamos todos? No, teacher, yo no. ¿Quién me quedó? Discúlpenme, Katherine. Ajá. ¿Con, yes, teacher. ¿Con quién trabajó usted, Katherine? Ah, con Roberto. Con Santo Roberto y Vanessa. Ok, solo la tengo con Santos Roberto. Ok, va, vamos a ver. Hagan ustedes su presentación ahí. Ok. His name, Santos Roberto. His work, Bunis. ¿Cómo se dice? ¿En ventas, teacher? In sales. Uh-huh. Ah, ¿cómo? A businessman. A businessman. Uh-huh. All right. He's a businessman. His work, businessman. Telefonía celular. Okay. Así me dijo. Uh-huh. His work office at La Unión. All right. Entonces, telefonía celular sería mobile telephone. Okay. Mobile telephone. Uh-huh. And, lo de Vanessa. Yes. Lo digo please. También. Okay. Yes, please. Vanessa, okay. No está por ahí, Vanessa, se nos desconectó. Oh, no, ahí está Vanessa. Okay. Está. Bye. Her name is Vanessa Victoria. He works in their customer service agent. Okay. He works UPS. She works at UPS. She works at UPS. Okay, Vanessa, please talk to us about Santos Roberto. Her name is Santos Roberto. His name. Mm-hmm. He worked at Actel. He is a man business. A businessman. Okay. Thank you, Vanessa. Now, Santos Roberto, please tell us about Catherine. Hi, teacher. Hi. He's
He is catering. She is. She is catering. La profesión me va a decir. Entonces sería, she is assistant. Okay, assistant. Assistant. El lugar no le escuché. No terminamos ahí en el lugar donde, ¿verdad? All right. Where do you work, Catherine? I work John Juan El Salvador. I'm sorry, you got frozen right in the piece of information that we need. All right. Can you repeat that, please? John Juan. El Salvador. All right. John Juan. And what does that company do? ¿Qué hace esa compañía? Es una como maquila. All right. Es una maquila. All right. Maquila. Very good. En la zona franca. A textile company. Mm-hmm. All right. Very good. Very good. Okay, people. I see that we finished with everyone here, right? I don't see anyone else here in my list. Yo ya no tengo a nadie más en mi lista. ¿Se me queda alguien? No se escondan. Va. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte. It's 9:29 already. Okay. Esto es a manera que ya nos conocimos. Now we know where your classmate works, right? We know just a little bit the names of each one. But now we want to answer one of these questions, all right? One of these questions. Nos vamos a enfocar en una de las preguntas, okay? What do you do? Okay. We want to learn how to express when someone asks you, what do you do? Okay, the first answer is your profession or your occupation. Esa es la primera respuesta, la que ya ahorita sabemos decir que es nuestra ocupación o nuestra profesión, ¿verdad? Pero vamos también a ver que cuando nos preguntan what do you do, también se están refiriendo a las actividades que nosotros realizamos en nuestro trabajo, ¿ok? Entonces, I will show you these some slides, just some slides for you to notice how we use these questions, all right? How to use this question and how to answer this question. Here we go. Okay, this is the way to answer this question. What do you do? I'm an English student. What do you do? I study English, all right? I can answer both. Yo puedo dar las dos respuestas, all right? I can say my profession or occupation and also the main activity, la actividad principal, como la descripción de mi trabajo, right? We want to learn how to describe our jobs or our job positions. We are going to talk about activities and actions, okay? That's why we want to learn the simple present statements, all right? So what do? I'm an English student. I study English. All of you are English students. All of you study English, all right? So I'm going to ask, Santos Roberto, what do? Here. I am telefonía celular. Okay, eso es en la realidad, ¿verdad? Pero también sí. En la realidad usted es un estudiante de inglés, ¿ok? Entonces vamos a decir exactamente lo que está en el slide, ¿ok? Okay. Le pregunto, Santos, what do? I am English student. Bye. Abramos bien la boca y digamos, I'm an English student. I'm an English student. I'm English student. Good.
Y si yo le pregunto otra vez, yo le puedo preguntar, what do you do? Usted me va a decir la siguiente frase. I study English. Yeah. All right. Vale, le voy a preguntar entonces si usted me lee la segunda frase. What do you do, Santos? I'm English student. Very good. Now, la siguiente parte. What do you do? I study English. I study English. Very good. Excellent. Let's look at Vanessa. What do you do? I am English student. What do you do? I study English. Very good. Catherine, what do you do? No, que me Catherine, what do you do? Perdón, teacher, no escuché mi nombre. Okay. I am an English student. Ajá. Y de una vez, diga la siguiente frase. I study English. Thank you very much. Silvia Estela, what do you do? I am English student. An English student. I'm English student. Mm-hmm. I study English. Very good. Romeo, what do you do? You're muted. Please turn your microphone on. Romeo, you are muted. I am English student. I study English. Thank you very much. Carla Maria, what do you do? I am English student. I study English. Thank you very much. Irma, what do you do? I English student. I study English. Very good. Suleyma, what do you do? I'm an English student. I study English. Very good. Thank you. Irving, what do you do? I'm an English study. I study English. Very good. Bye. Aquí como tenemos un sonido así como English, así, ¿verdad? Con un sonido suave y luego viene una S, right? A letter S. The sound, you can use only one sound and you can say English student, English, you see? English student, okay? English student. Vamos a ver, Jorge Alberto, what do you do? Jorge Alberto. Sorry, teacher. Okay. Hey, I'm English student. I'm an English student. I am English student. Okay. I study English. Thank you very much. All right. Vamos a ver el siguiente ejemplo. The next example. What do you do? I'm an accountant. I write reports. What do you do? I'm an accountant. I write reports. Okay, Daniela, please answer this question. What do you do? I am an accountant. I write reports. Thank you. Wendy, she's just a listener right now. Vanessa, please, what do you do? I am an accountant. I read reports. Right. Escribo. Right. Mm-hmm. I write reports. Very good. Javier Ernesto, what do you do? I'm an accountant. I write reports. Very good. Vamos a la siguiente activity, all right? And we can say, what do you do? We are musicians. We play music.
No solamente con you o con I voy a contestar, ¿verdad? Porque si me preguntan de todos al mismo tiempo, incluyéndome a mí, voy a decir we, ¿verdad? What do you do? We are musicians. We play music. Vamos a ver. Erika Beatriz, what do you do? We are musicians. We play music. Very good. Veamos la siguiente actividad. What do you do? I'm a receptionist. I assist clients. What do you do? I'm a receptionist. I assist clients. All right. Please, Jonathan, what do you do? I receptions. I assist clients. 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 Very good. Grisel, what do you do? I am reception. I assist clients. I'm a receptionist. I assist clients. All right. Edwin, what do you do? I'm a receptionist. I assist clients. I assist clients. Very good. Okay, entonces veamos que en estas hemos visto actividades. ¿Cómo se componen las actividades? Las actividades están compuestas por un verbo de acción, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos study, tenemos write, tenemos play, tenemos assist. Y para que sea la actividad completa, ¿verdad? Porque yo puedo decir, yo estudio. Sí, pero ¿qué estudia? ¿Cuál es su actividad? Ah, tengo que poner el complemento, el objeto, ¿verdad? Study English. Si yo estudio matemática, I study math. Right. Si yo estudio biología, I study biology. All right. Biology. All right. Y así sucesivamente. If I study marketing, then I'm going to say I study marketing. All right. Bien. Vamos a ver la siguiente actividad. I write reports. Okay. La siguiente actividad. Play music. Okay. Assist clients. Okay, assist clients. All right, those are activities. Those are activities. Now, please, everybody think about the three first activities that you do on Mondays. The three first activities you do on Mondays. Let's think. Today is Monday at 5 a.m. in the morning, all right? Then what are the three first things you do on Mondays? I'm going to ask Marco. I am work. Work. In. I work. I work. In the park. In the. In the park. In the park. All right. Yes. Every Monday morning. Yes. Okay. Very good. So you take a walk, all right, as exercise. Very good. I take a walk in the park. Very good. What else do you do? I see TV. I watch TV. I use TV. Okay. Mm-hmm. I watch TV. Mm-hmm. What else? Three things. Uh-huh.
Go to gym. Okay. Vamos a poner el sujeto, okay? I go to the gym. All right, thank you very much. Ay, se quedó en rojo. Okay. Okay. Ajá, vamos a ver. Javier Ernesto, what are the three things, but the first three things you do on Mondays? The first is take a shower. Okay. I prepare my breakfast. Mm-hmm. Only beans and cheese. Okay, cheese and beans, all right. And I take a cup of coffee. Okay. All right, very good. Aquí podemos usar take, podemos usar have, y podemos usar drink, okay? Okay, ahí, cualquiera de los tres is okay. Oh, sorry again. Okay, let's ask Daniela Enriquez. What are the three first things you do on Mondays? I cook in the lunch. All right. I go to the supermarket. Mm-hmm. I take a walk my dogs. All right. Uh-huh. I walk my dogs. I walk my dogs. Yes. All right. Okay. Ah, okay. I take, no se utiliza. No, porque take a walk sería que usted va a dar la caminada, okay? Okay. Pero si yo llevo a mi perro, no voy a decir I take, a menos que lo dijera de forma diferente, pero la actividad sería I walk my dog. All right. I walk my dog. Okay. Mm-hmm. Okay. Thank you. All right. Ay, no las agarré todas. Vamos a ver, sería Daniela, right? I walk my dogs. Can you repeat the activities, Daniela, please? Yes. I cook in the lunch. I'm sorry. You cook your lunch? Yes. To go. To take it, to your dad. No. Their lunch, my family. Oh, okay. I cook lunch. Nada más. Yes. I cook lunch. Uh-huh. Yes. I go to the supermarket. Okay. All right. And I walk my dogs. Very good. Okay. Thank you. Thank you, Daniela. All right. So, what are the three first things you do on Mondays? Vamos a ver, todos, por favor, los que no están aquí en esta lista, escribiendo sus actividades que hacen en el chat, ¿ok? A ver, three things you do on Mondays in the morning, right? Or the first three things you do on Mondays. I clean my house. That's the first one, right? You need two more. I make breakfast. Very good, Yvette. I take a walk on the street. Very good, Jorge. I brush my teeth. Excellent, Suleyma. Good habit. Yvette, Elvira, I go to work. All right. Mm-hmm.
Okay. I take a shower, says Irving. I go to work, I drive my car in the morning. Very good. I take a shower, I take a bus. Very good. Mm-hmm. All right. I request medications. All right. Good. I don't get it, Sylvia. I go to work, I think it is, every day, right? I go to work, I take a shower at 5 o'clock. Very good, I wake up at 5:30 a.m. and take a shower after drive. After I drive to work. Good, okay. Caminata al volcán, nice. Conchagua, oh, good. I clean my car, good. Oh, Vanessa, do you work, I mean, at night? Because she said that she goes to bed early. Jonathan Alexander, I take the soccer. No, I play soccer, all right? I play soccer. Good. Mm-hmm. I prepare my lunch. Mm-hmm. Eat my breakfast. Very good. Mm-hmm. Always remember to use the pronoun. All right. The pronoun is the subject of the sentence. Who is doing the activity? Who does that activity? All right. Thank you very much, people. Now, aquí viene el detalle, ¿ok? Bien, aprendamos solo la gramática y la teoría. Ya la conocemos, pero la vamos a recordar, ¿ok? Bien, en el presente simple, nosotros, es un tiempo verbal que usamos para varias cosas. Primero, la usamos para cosas rutinarias. ¿Para qué más usamos el tiempo presente simple nosotros? ¿Alguien sabe para qué más lo usamos? Good, I take a shower, I start a motorcycle. Very good. Mm-hmm. Bien, tiempo verbal lo usamos para expresar actividades, okay? Para expresar cosas que no cambian, que siempre son así, okay? Y también se usa precisamente para hablar de las actividades de rutina que yo hago todos los días, ¿ok? Y ese es el uso que vamos a ver ahorita. Los verbos son la parte principal, en este caso que estamos aprendiendo. Veamos, red color here, ¿ok? Can you notice what verbs are we using? A ver, ¿qué verbos miran por acá? A ver, no importa que se oiga como mercado ahorita, como el mercado central, pero a ver. Verbo de ir, drink, verbo to hacer. Get, de, verbo make, drink, write, visitar, open, reach, de llamar, to, help, verbo write, tener, answer, open, verbo to tomar, abrir, verbo to get, verbo to answer, okay, very good,
Entonces, vemos que acá tenemos esa palabra que se llama verbo. El verbo, pues ya sabemos que es una palabra para expresar acción. Estado o pasión, decimos también, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de acción, action verbs. To express an activity. ¿Ok? Para expresar las actividades que hacemos. Entonces, vamos a utilizar, o sea, la actividad es to wake up early. Ok, la actividad es to get up late. Y yo, si se fijan, yo para decir solo la actividad le pongo el to, ¿verdad? Pero vamos a ver, en todo caso, la forma base del verbo no lleva to. Ok, la forma base del verbo es solamente esta, miren, wake up, get up, leave, get, arrive, drink, have, open, switch on, turn on, go, check, call, write, organize, attend, visit, assist, check, schedule, answer, issue, make. Estos son las palabras que expresan una acción. Pero necesita un complemento para ubicarnos cuál es la actividad. Si yo digo, por ejemplo, I check. ¿Qué chequea? Right? I check my email. Ah, ya con ese complemento es una actividad. ¿Ok? I check my email. Por ejemplo, yo le pregunto, what do you do on Mondays? What do you do on Mondays? Veamos de estas que tenemos acá, ¿cuáles actividades podrían poner como en orden cronológico ustedes? Vamos a ver. ¿Alguien, algún voluntario? I visit clients. Good. Uh-huh. On Mondays. Very good. Uh-huh. I go to the beach. Okay, that's another one. Every Monday? Good. Good. On vacation. Okay, that's a leisure activity. Okay, esta es una actividad de relax. Pero hablando de nuestro trabajo, hello, Edwin, tell me. Wake up early. All right. Mm-hmm. You home at 6 a.m.? I open the store. Okay. I drink coffee. I turn on the air conditioner. Right. I visit clients. Very good. I assist customers. Okay. Entonces, esta es la forma que vamos del verbo que vamos a usar cuando lo decimos, que lo hago yo, I, que lo hace usted, you, o que lo hacen ustedes, you, en plural, o que lo hacemos nosotros, y me incluyo, por eso somos nosotros, we, or they, ellos, plural, ¿verdad? They, ellos, we are using this form of the verb. Esta forma del verbo se llama forma base del verbo, ¿ok? Esta es la forma base, miren. Esta es la forma base. Bien, ahora. We have only 4 minutes. We have only 4 minutes. Quiero que recordemos que cuando lo conjugamos, el verbo en inglés, le agregamos una letra S a la mayoría de los verbos. ¿Se acuerdan de eso? A ver, ¿alguien sabía eso? ¿Sí? He wakes up early. Yes, teacher. Okay. She gets up late. Okay. She leaves home at 6 a.m. He gets. Aquí le agregamos una letra S. Esa es la forma de conjugarlo en tercera persona. Tercera persona. Yes. Aquí sería como en esta. Vamos a quitar el I. Uh-huh.
add letter S, exactly. ¿Cuál es la tercera persona del verbo have? A ver, ¿alguien sabe? Has. Has, yes, has. Has. ¿Cuál es la tercera persona del verbo open? Opens. Okay. What is the third person for the verb turn on? Turns. Turns. Turns on. Okay. Turns on. Good. Por allá en la anterior le había puesto switch, ¿verdad? Y eso era lo que yo quería enseñarles acá. Switch. Voy a cambiar este verbo y voy a poner switch. ¿Ok? ¿Se acuerdan que cuando tenemos una che, le agregamos ES? Switches. ¿Ok? Switches. Y así, así suena. Switches. He switches on the computer. ¿Ok? Switches. Le agregamos ES. A ver. ¿Cuál es la tercera persona del verbo go? No me puedo pasar al otro lado. Ahí está. Yes, we add letter ES. Very good. Check. Checks. Very good. Bien, a todos estos, todas estas actividades las podemos ubicar en el tiempo. Podemos decir, he wakes up early, y la frase del día de hoy era on Mondays, ¿ok? On Mondays quiere decir todos los lunes, ¿sí? En el día lunes, él se levanta temprano. He wakes up early on Mondays. Pero esto puede ser con cualquier día, ¿ok? On Fridays, ok. On Saturdays, ¿qué otro día hay? A ver. On Wednesday, yes. Friday, ajá. Tuesday, Thursday, yes. Thursday. Y tengamos cuidado que los días de la semana se escriben con mayúscula, ¿ok? With a capital letter. So, on Thursday, también puedo decir on weekends. ¿Ya? Usually we get up late on weekends. Usually. Not always, but usually, right? On weekends. Podemos decir así, on weekends. All right? Puedo decir on Mondays, on Saturdays, on weekends, on Fridays, okay? And let's be careful with these prepositions, on. We don't say in Monday, we say on Mondays, all right? Are we okay? Is there any question so far? Is there any question so far? So far. So far, so good. Yes, so yes. Far, so good. All right, people, it's 10:01 already. So allow me to call the roll, right? Okay. Is everybody ready? Please turn your cameras on and say present when I call your names. Edwin Salvador Hernandez Marquez. Presente. Eric Gerardo Rosa López. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. Guillermo Antonio Hernández Coto. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Present. Irving Francisco Peraza Herrera. Present. Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present, teacher. Jorge Alberto López Orellana. Present, teacher. Carla María Ramírez Rivera. Present, teacher. Carla Yamilet Rubio García.
Catherine Bridget Meléndez. Present, teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Santos present. Roberto Acosta Bonilla. Okay, Marco. Present, teacher. Okay, Santos. Silvia Estela Molina de Arias. Present, teacher. Continúa mi cámara fallando, teacher. Oh, all right. ¿Y es externa o es interna? Externa, teacher, externa. Entonces, para que ya no le falle, tiene que unplug it and then plug it again. Thank you. Uh-huh. Wendy Abigail Ángel Salas. Present, teacher. Vanessa Victoria Reyes Mengíbar. Present, teacher. Wendy Abigail Ángel Salas, say present. All right, thank you. Present, teacher. Thank you. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Present, teacher. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Álvaro Ernesto González Cruz. Álvaro. Is an Álvaro here yet? Okay. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. ¿No vieron? Okay. Ok, then ahora la sesión 1-1 es para el número 1 de la lista, que sería Edwin Salvador. No sé si quisiera quedarse, Edwin. Bueno, está bien. Ok, ok, then. Everybody, please do your homework and submit it. See you tomorrow at 8 p.m., all right? Bye-bye. Good night. Very good night. Good night. Bye-bye. Solo póngale ahí donde dice salir. Se nos ha quedado colgado ahí. ¿Ya le halló, Santos? Santos Roberto. Eso. Okay. Thank you very much for your patience, Edwin. But he's right there. Is he right there? No, right. Okay. There you are, Edwin. I'm sorry. I'm sorry. All right. Here we are. Do you have any questions so far about the vocabulary or the grammar we studied? De la gramática, del vocabulario? ¿Preguntas? Por el momento creo yo que sobre la clase, sobre este día, no. Solamente hubo una palabra nomás, que vi un verbo, no sé si era o qué. Ya en lo último que nos estuvo diciendo, vi que decía issue, o no sé cómo es la palabra. Issue. Pero me parece que así era, issue. Ajá, aquí se lo voy a no escribir. Sé qué verbo es. Issue. Porque yo tengo la costumbre de que cuando, bueno, en el primer módulo lo que yo hacía es que cuando yo miraba una palabra, y eso también nos dijeron, de que cuando hubiera una palabra que tal vez no la sabíamos, preguntarla y igualmente anotarla qué significaba para ir también excellent. Poniendo otra palabra más.
That's correct. That's correct. Okay, issue, así solo issue, puede ser verbo, puede ser también un nombre, ¿verdad? Puede ser un problema, se dice issue, ¿ok? Una situación, se dice issue. Pero si ya le agregamos esa palabra issue and voices, entonces quiere decir que es un verbo. Y las dos palabras juntas nos hacen el significado facturar. ¿Ok? Preparar la factura, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Eso significa issue and voice, invoices. Pero issue, dijo usted que era un verbo. Exactly. ¿Cómo se puede traducir al español? Sería como procesar, tal vez. Procesar. Démosle un significado exacto. Se lo voy a buscar exacto. Vamos a ver. Procesar. Hacer también. Es por eso es que hay que mejor ver el porque en issue invoices para mí es completo facturar, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? No siempre issue es un verbo. Entonces, se me ocurre como emitir, ¿ya? Emitir, emitir, permítame, le voy a dar aquí para verificar, a ver si estamos, si encuentro uno. Issue es un, mire, esa palabra tiene infinidad de significados, también puede significar tema. También puede significar asunto, o sea, se usa en muchas formas, pero sí, emitir. Sí, le pregunto porque me llamó la atención de que uno, la palabra no la conocía, no la había escuchado. Okay. Y segundo, de que dijo de que lo que estaba así en rojo eran verbos. Exactly, porque está compartido. Se me vino eso a la mente. Okay. O sea, ¿qué verbo sería? Y traducirlo igualmente, ¿qué verbo sería el español? Ok, mire, acá tengo algunos, vamos a ver, le voy a dar copy paste. Le voy a poner por acá lo que da el translator aquí, para que le dé una mayor luz, porque son varios significados para ese verbo, dependiendo con qué palabra se... Así. Emitir. Ay, se fue todo. Emitir, extender, promulgar, publicar. Expedir. O sea, es como procesar la factura en este caso, porque va con invoice, ¿verdad? Por eso. Pero, por ejemplo, en demandas o quejas, sería issue claims, por ejemplo. Mira, sería demandar ahí, ¿verdad? O sea, así se va tomando otro significado. Pero la actividad que vimos el día de hoy, que estaba en el slide, pero no la vimos, era issue invoices. Eso significa facturar. Ajá. Bueno, está bien. Sí, como les repito, esa era mi única duda nomás que tenía. Y lo pregunto por eso, porque eso fue lo que en el primer módulo nos habían dicho, de que si hubiera una palabra que no la conocíamos o algo así, podíamos preguntar. Y iba a preguntar a la hora de la clase, pero preferí mejor no hacerlo. No problem, no problem. Yes. Ajá. Pero está bien, siempre que usted tenga una duda, pregúntele. Y también tenemos el WhatsApp donde usted también puede hacer preguntas, ¿verdad? En el grupo. Y digamos, hace alguien una pregunta y usted sabe respuesta, pues también puede dar la respuesta o puede proveer una luz, ¿verdad? De lo que significa lo que usted haya aprendido, ¿verdad? Sí, porque de igual manera, hace un momento, a la hora de también cuando estábamos con el compañero, también, no sé si me recuerdo si le dije a él de que, bueno, porque al menos en el primer módulo igualmente me pasó, y yo también es lo que decía, ¿va? De que si cuando participaba con alguien, de que si mi forma de decirlo era mejor, ¿va? De que si yo tenía algo malo en decir la palabra, que me lo dijera. Pero que igualmente, si yo escuchaba algo que tal vez no iba bien, yo lo iba a decir. Y yo le decía a la persona, en mi caso, yo escuché de que dijiste así,
y yo creo que no está bien la palabra. Así que si yo hago algo mal, igualmente de mi parte, pues no hay ningún problema. Dímelo cuando me equivoque yo también. Y hace rato, por eso, cuando estábamos con el compañero Javier, también esa palabra fue la que se me vino a mí, logistic, por lo que él me dijo de que hacía. Ajá. De que enviaba, de que hacía esto y lo otro. Y él le dije, ah, entonces para mí sería que... Porque él me dijo así, o sea, en español me lo dijo él, analista en la aduana soy yo. Me... Y le digo yo, pero ¿y cómo lo ponemos en inglés? Analyst of the aduana, me dijo él. Pero yo dije, en mi mente dije yo, pero aquí no puedo, no puedo ponerlo. Ajá, ajá, muy bien. Pero excelente, ajá. Edwin, es una buena estrategia para poder ir adquiriendo vocabulario, fíjese. Porque, vaya, póngale, de acuerdo a cómo le explican, siempre uno puede explicar con el color, con la forma, con algo, cómo se usa, cómo se come, y uno va dándole el llegando a un significado, y eso es perfecto. Vamos a ver, vamos a poner analista, vamos a ver, es analyst, ¿verdad? Analista, le vamos a poner, ¿en aduana le dijo o de aduana? En aduana, me dijo él. Ajá. Vamos a ver qué podemos tomar. Ajá, customs analyst. Customs analyst, vaya. Pero customs analyst para mí es, realmente estaría bien en el caso de que no es de computación, sino que es de todo el proceso aduanero, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Y él me dijo a mí de que lo que él hacía era de que ¿cómo se llama? De que como que, porque él me dijo de que mandaban paquetes y el trabajo de él era en, como enviar la ruta y mandarlos de aquí para allá a los que llevan los paquetes y todo eso. Me dijo que eso era lo que él hacía y yo le dije, ah, entonces es algo logístico. Le dije, sí, tiene razón. Pero fíjese que también esto sí tiene sentido decirlo así también, customs analyst. Tiene sentido decirlo así también, sí. Puede ser logistics también. Uh-huh. Sí, no, yo por eso porque le pregunté en la clase, ¿verdad? Sí, cuál era la forma mejor de decirlo. Porque ese era el debate también que teníamos con él, de que cómo lo podía decir. Pero está bien, Edwin, porque sería Customs Analyst o Logistics and Customs o algo así. Me da la idea. A ver. ¿Y la suya cuál era? Okay. What do you do? What do you do? Mi tu trabajo. Profesión. Yeah, your occupation. Ah, supervisor. Okay. Ah, that was easy. That was easy. All right. Mm-hmm. That was easy. All right, pero me gusta esa estrategia que usted tiene, es muy buena, le va a ayudar mucho a ubicar vocabulario. Sí, por eso que cuando veo alguna palabra o algo así, ligero, o levanto la mano, o sea, aquí en la aplicación, o pregunto ya después igualmente, o como dijo usted, pues, bueno, en mi caso, en el primer módulo, lo que yo hacía era que en el WhatsApp le preguntaba yo, pero al profesor. Directamente. Okay. Le preguntaba yo a él, porque a veces en el grupo de repente algunos lo tomaban como broma, algunos lo tomaban de otra manera, y yo mejor prefería hacerlo así para que, digamos, para aprender yo mismo. Okay. Y no hacerlo, pues tal vez de que también tal vez se viera mal, porque tal vez algunos también lo miran mal de repente, de que, bueno, y ese. Ajá. ¿Por qué quiere saber esto? ¿Por qué quiere saber lo otro? O ese se cree esto, se cree lo otro. Por eso mejor prefería yo hacerlo así, de esa manera. Pero no tenga ninguna pena, para eso estamos, para contestarle sus dudas, y si no las sabemos en el momento, la investigamos, ¿verdad? Porque a veces hay palabras que uno se queda así como, sí, es tal cosa, porque hay una situación que también se da con nuestro idioma, ¿verdad? Por ejemplo, yo le pregunto a usted, mire, ¿y qué significa el verbo echar? ¿Qué es echar? Uh-huh. Usted me puede decir, es meter algo adentro. Sí, pero ¿por qué dices al chucho que se vaya a echar? ¿Ya? Entonces, es otro significado. Ah, vale.
Entonces, pero si se lo digo al perro, es echarse, o sea, es otro significado. O, por ejemplo, me echaron del trabajo. Ah, entonces es otro. Entonces no significa lo que me dijiste. Entonces, se da lo mismo en inglés. A veces, como no es un sentido, depende de en el contexto, el significado, ¿verdad? Entonces, por eso le decía con issue. Issue puede ser un verbo, puede ser un nombre, o de acuerdo a lo que acompaña, tiene un significado muy diferente, ¿verdad? Entonces, a veces buscar el significado debe ser mejor como en frase completa, ¿verdad? Para no perder el sentido de, del significado, ¿verdad? A veces se entiende, pero no significa literalmente eso, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, porque al menos en el primer módulo también eso platicaba yo con el profesor, porque esa era una duda que también yo tenía, de que, o sea, porque aquí se estudia la, ¿cómo le pudiera decir? El inglés, como yo le decía yo a él, o sea, de una forma correcta, de una forma recta, bien, ¿cómo le pudiera decir? Bien. Del libro, digamos. Ajá, bien así de esa manera. Pero de repente se nos sale el caliche, como yo le decía a él. Y aquí en los salvadoreños, vaya, así como usted buscó el ejemplo, anda a echarte y lo otro. Ajá. Y en el inglés, de repente tal vez nosotros no conocemos el caliche de ellos como lo tienen entre ellos. Exacto. Y nosotros queremos hablar bien recto, porque así nos enseñan a nosotros a hablar bien recto, pero por eso yo le decía a él, pero a veces tal vez hay unas palabras de que tal vez no las podemos decir correctamente o no tienen que ser así, de esa manera. Y él me decía, sí, tiene razón, pero ahorita sí nosotros lo estamos enseñando porque así lo como debemos de hacerlo. Y exacto. Yo le decía, está bien, pero yo solamente le pregunto porque, pues sí, de repente tal vez yo estoy platicando con alguien, estoy tratando de hacerlo de una manera correcta, pero la otra persona tal vez me contesta de otra manera. Ajá. Y yo tal vez ahí me quedo ya perdido de que, no, yo no lo estudié así, yo lo estudié de una forma recta y así formal. Yeah. En cambio usted me está contestando de una manera, el caliche. Ajá. De ellos, de los gringos. Tiene razón. Pero, vale, hay una solución para eso, le voy a decir, pero no es mágica. La solución para eso es que nosotros estamos acostumbrados a, vaya, el sistema de aprendizaje nuestro es que si no lo veo escrito, no sé cómo dice. O digo, ay, es que a saber qué dijo, pero si yo se lo pongo escrito así, y esto dijo, usted, eso sí lo sabía, va a decir. Entonces, la forma, digamos, para poder entender eso, es darle vuelta a nuestro sistema de aprendizaje. Nuestro sistema de aprendizaje debe ser con los ojos cerrados, ¿verdad? Y escuchar. Eso debería ser nuestro sistema. Entonces, usted aquí en los videos puede practicar eso. Escúchelo primero. Escúchelo como lo dice la teacher. Escúchelo. Vea un video relacionado con algo que usted más o menos conozca. Por ejemplo, usted es supervisor en alguna área en específico. Entonces, usted se especializa en algunas actividades. Entonces, usted puede ver videos relacionados con sus actividades para conocer el vocabulario. Y se le va a hacer más fácil por asociación. Y no trate de verlo. Oiga, solo óigalo. Y comience. No es mágico, porque no es mágico. Pero ayuda increíblemente. Darle vuelta al sistema de aprendizaje, que si no lo veo escrito, no sé cómo es. No, escúchelo. Puede ser videos, puede ser música, puede ser lo que usted quiera hacer que le guste, ¿verdad? Puede ser lectura de libros que a usted le gusten, ¿verdad? Pero tiene que ser algo que usted relacione para que pueda comprender, ¿verdad? Porque no lo voy a mandar a ver videos de medicina,
porque así no va a enriquecer el vocabulario, ¿verdad? No lo voy a mandar a, de leyes, porque tampoco va a enriquecer su vocabulario. No es el uso diario suyo, ¿verdad? Entonces, hay que escuchar primero. Y si ya definitivamente me hice un nudo el cerebro y no comprendí, después de haberlo oído unas 3 veces, 4 veces, 5 veces, la misma, el mismo video, después usted me va a contar, ¿ok? Pero así, intente con uno primero que usted ya haya visto en español y ahora lo pueda ver en inglés, por ejemplo, o oír en inglés, sin subtítulos, sin nada, porque usted ya tiene relación. Entonces va a ver que así es como debe aprenderse, ¿verdad? De lo que usted quiere hacer, a mí, lo que usted necesita, el de la calle, ¿verdad? O digamos, el, ese se llama Everyday English, ¿ok? Porque tampoco es bueno que usted vaya a ir a aprender lenguaje de verdad de la calle, ¿verdad? Sí. Sino que un lenguaje coloquial, que es muy diferente, ¿verdad? Uh-huh. Para llegar a ese lenguaje, lo buenísimo es empezar por las estructuras gramaticales básicas. Y luego, eso es en la parte gramática, ¿verdad? Pero lo mejor, escucharlo, escucharlo. Así aprenden los bebés. Los bebés no saben leer y aprenden su idioma, el lenguaje. ¿Usted cómo aprendió español? Imitando a su mamá, imitando a su papá o a los que estuvieran cerca cuidándole, ¿verdad? Entonces, usted no le decía, a ver, lo quiero ver para saber qué me dijo. No, puede ser hasta con señas, ¿verdad? Y le decían, ahí, esto se llama, this is, right? Entonces, es lo mismo acá, es lo mismo y es más fácil esa otra forma, pero como ya estamos grandes, nos cuesta, por eso no es mágico. Ok, no problem. Y bueno, al principio igualmente, sí, me imagino que igual lógico, miraba ahí en Zoom, por ratitos me conectaba, me desconectaba por la misma señal que igualmente, por ratitos se me iba. Y volví a entrar. Y así, de repente, cuando entré, vi también la forma en que uno debe de pedir permiso cuando uno vuelve a entrar a la aplicación y así todo. Y de ahí se me volvió a salir otra vez y yo dije, ay, Dios. Pero por ese problema, porque a veces, digamos aquí, por lo menos aquí donde estoy, se me va a ver de repente así la señal. Uh-huh. Pero sí, intente volver a conectarse, ¿verdad? Inmediatamente, en cuanto nomás pueda, vuelva a conectarse para que le cuente los minutos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo, eso fue lo que hice. Incluso le tomé captura porque yo dije, ay, Dios, si se me va la señal y si después me pregunta, pues por lo menos ya tengo ya la captura que se me fue la señal y que yo intenté otra vez volver a meterme, pero no había señal en el momento. De ahí otra vez intenté y hasta que hubo señal, pues, porque me volví a meter. Ok. Bueno, voy a tomar eso en cuenta hoy. Bueno, entonces, I think if it was your only question, it's okay, then see you tomorrow, Edwin. Excellent, thanks. Okay, bye-bye. Gracias, buenas noches. Okay, no problem.